Amesis TV, nuestro canal. El siguiente programa es familiar, apto para todas las edades. No contiene escenas de sexo o violencia. Bienvenidos al programa Informa TV. Vamos a llevarles una rutina para brazos, para espalda, para pecho. ¿Quién la puede realizar? Todos la podemos realizar teniendo en cuenta, por uno, primera parte, las posturas, si son niños que estén con un adulto responsable, que esté pendiente de cómo realiza los ejercicios. Si es un adulto mayor, puede utilizar elásticos, resortes, ¿cierto? O unas mancuernitas o unas botellitas con agua o con arena, ¿cierto? Yo voy a utilizar hoy unas mancuernas. Estas mancuernitas no son muy pesadas, son de 4 libritas, entonces algo liviano, 2 libritas de arroz, lo que usted quiera. Por eso están diseñadas para cualquier persona. Usted lo puede hacer con su papá, con sus hijos, con su esposa ya desde la casa. Ya el enfoque que le demos es diferente de acuerdo al objetivo que vamos a tener o al objetivo que cada uno tenga. Entonces empezamos a activar bracitos porque los vamos a trabajar mucho más. Abre y cierra, respirando. Cambias. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y va arriba. Vamos a hacer como los gestos que vamos a realizar con los ejercicios ya como tal. Mira, yo puedo hacerlos con y sin peso. Y no quiere decir que con el hecho de que no tenga peso, no lo trabajo. Sí lo trabajo y se siente igual. Cambia, uno y uno. Por eso hoy las rutinas van a ser, o esta rutina va a ser para que la puedas trabajar. La pueda trabajar cualquiera desde la casa, independiente de la edad y dependiendo también del nivel de entrenamiento que cada uno tenga. Abajo. Si ya está entrenadito y tiene algo más pesadito, lo puede usar, ¿cierto? Si tienen elásticos, para mí, para nosotras las mujeres y para los adultos mayores, me parece que es una herramienta súper válida y lo puedes hacer fácil, con resorte. Para este trabajo acá lo puedo hacer comprando un teratubo, que es una banda elástica pero redondita y tiene agarradera, ¿cierto? Tiene forma de agarrar. O puedo hacer un resorte por ahí de 1,5 metros, un resorte ancho, de un calibre grueso, y le haces un ojal, le metes unos palitos de escoba bien lijaditos para que no te vaya las astillas a maltratar las manos. Le metes esos palitos y esas van a ser tú la forma de agarre que vas a tener. Y les digo que es un trabajo y es una herramienta muy buena que usted puede realizar. Y como esto no para todavía, entonces tenemos que conseguir nuestras cosas para trabajar desde la casa. Después les muestro esos elásticos. Nosotros lo trabajamos mucho acá. Los adultos mayores tienen esos elásticos porque con ellos hemos trabajado. Cada uno tiene su herramienta. Así que desde la casa usted puede conseguir uno más largo, que es uno de 1,5 metros más o menos. Ese no se cierra. Se le hacen los ojales y se le meten los palitos, sea de escoba o unos tubitos pequeños de PVC de unos 5 centímetros. Y una para el trabajo de pierna, que es así de cerrada, de unos 60 centímetros más o menos de ancho. Cambia, suelta un poquito. Cambio. Entonces vamos a fortalecer un poco lo que es brazos, espalda,
todo lo que es nivel, el tren superior. Cambio. Si lo quieres combinar con cardio, entonces puedes meterle una simulación de cuerda entre medio de cada ejercicio. Listo. Vamos a empezar con un bíceps neutro. Esto es un bíceps neutro. Tomas la mancuerna acá o la botellita o lo que tengas y este es neutro. Los codos van pegados al cuerpo, no van alejados del cuerpo. Flexiona siempre las rodillas o pon una pierna delante de la otra atrás. Flexiona ahí para que relajes la espalda y evitar así algún problema en la columna. Y va. Mira, subes y bajas controlado. Aprietas el abdomen. ¿Qué estamos trabajando? Bíceps. El músculo del brazo, la parte frontal del brazo. Nuestros brazos también pierden fuerza, entonces tenemos que mantener esa fuerza y además mantener el tono muscular. Que algunas personas lo han sugerido, pues, de que hagamos ese tipo de rutinas porque han presentado ya algún tipo de flacidez, porque han dejado de trabajar, han dejado de realizar ejercicio. 4, 3, 2, 1. Lo puedes hacer con unas piedras, ¿sí? Toma la piedrita, mira una formita que te dé, una piedra que te dé la forma de agarre. Listo. ¿Cómo vamos a combinar? Vamos a combinar con una de pecho. Mira, pega los codos al cuerpo. Flexiona la rodilla siempre. Juntas acá y abres. No lo alejes del cuerpo. Codos pegaditos totalmente. Debes de sentir cómo se endurece tu pecho o tu pectoral. Los hombres pueden trabajar con más peso si quieren. O las personas que quieren lo pueden hacer con más peso. El hecho de que yo trabaje con peso no quiere decir que me vaya a poner grande. Esos son más mitos, recuerden, que ya se los he dicho. 4, 3, 2, descanse. Porque los hombres se ponen o porque adquieren mayor masa muscular, porque ellos tienen hormonas que hacen que se pongan más grandes. Nosotros la tenemos en un nivel más bajo, nosotros no tenemos ese efecto, ¿cierto? Hay prototipos que de pronto pueden aumentar más en masa muscular más rápido, pero los que aumentan en masa muscular abruptamente es porque han consumido algún tipo de producto también. Vamos desde acá, mira, no lo vas a bajar, lo vas a mantener ahí al nivel de los hombros y vas arriba, extiendes, juntas, bajas. Y mira, la postura puede ser como te mostré ahora, flexión de rodillas siempre cuando estoy trabajando el tren superior para proteger la columna. Última, descansa. Entonces, si te cansas, puedes hacer un bloque de 4 o 5 ejercicios y hacer uno de cardio, que puede ser simulación de cuerda en el puesto. Listo. Vamos a ir con uno de espalda, es un remo. Inclinas un poco el tronco, flexionas una semiflexión de rodilla y vas a llevar el peso frontal. Mira. Y vas a llevarlo hacia atrás, no tan atrás, esto, acá, como a nivel de los hombros, la última, descanse, suelte los hombros, respira muy bien. Vamos a combinarlo un poquito con oblicuo, con cintura. Separa los pies, flexiona la rodilla, ahí puedes entrar un poco la pelvis,
La puedes centrar un poco. Endereza la espalda, aprietas el abdomen. Vas de cada lado. Para darle un poquito de descanso a los brazos. Ahora va a ir doble. Uno, dos. Uno, dos. Baje más. Y la última. 10. Ahora vamos a trabajar el tríceps. Puedes apoyar una pierna adelante y la otra atrás. Inclinas un poco el tronco. Vamos a hacerlo unipodal. Listo. O sea, un solo bracito y después cambiamos. Mirada al frente. Flexiona y vas. Pega el codo al cuerpo y vas solamente atrás. Hay varios niveles, ¿cierto? O varias variantes del ejercicio. Empuña muy bien. Llévalo atrás. No alejes el codo del cuerpo. 4, 3, 2 y cambia. Cambia de brazo, mira, apoyas. Porque lo que te digo, para proteger un poco la columna. Entonces bajas un poquito y das la patadita de brazo. Mira. Esto es para tríceps, el músculo posterior del brazo que se pone normalmente muy flácido si no lo trabajas, porque es un músculo más bien débil. Mira que solamente vienes hasta acá y te devuelves. Hasta acá y te devuelves. Descánselo. Respire muy bien. Vamos con un bíceps. Con un bíceps. Frontal o supino. Recuerdan que el primero que hicimos es este, que es el neutro, ¿cierto? Va, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora lo vas a hacer desde arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Descánselo. Ya vamos a ir con uno de espalda desde arriba. Mira que ahorita lo hicimos acá. Un remo desde abajo. Es para espalda. Este también es para espalda. Vamos, uno. Mira, flexiona nada más y extiendes. Flexiono y puedes adoptar esta postura. Descanse. Se siente más. Eso lo puedo hacer con elásticos. Lo puedo hacer sin peso. Sin peso. O lo puedo hacer con un elástico. Lo puedes poner amarrado de, no sé, de un árbol, de alguna puerta en tu casa. Y alar. Alar. Hacer el remo desde arriba. Vuelves. Inclinas el tronco. Flexión. Semiflexión de rodillas. Y vas con unos vuelitos. Controlados. Controla también con tu abdomen para que proteja la zona lumbar. Por eso inclina un poco el tronco y ahí la proteges. Es un trabajito más para pecho este. Y lo puedes hacer cruzado.
abres y lo cruzas controlado. Y si estás con elástico, pisas los elásticos y si tienes la agarradera, te lo haces ahí. Después ya se las voy a mostrar bien en forma con eso. Último y te quedas. Vamos con un último de tríceps. Recuerden que hay muchas variaciones de todos los ejercicios para los diferentes músculos que estamos trabajando. Yo estoy mostrando solamente algunos. ¿Qué puede ser? El tríceps que hicimos, que es corto, puede ser más desde el medio y puede ser más largo, totalmente largo. Lo flexionas y lo extiendes. ¿Listo? Corto, medio y largo. Y puede ser acá. Lo mismo, adoptas esa postura que a mí me parece que es mejor. O esa, en semiflexión. Como más cómodo se sienta. Recuerda que los codos acá no se abren, se cierran, se pegan como acá a la cabeza. Flexiona, extiende. Flexiona, extiende. ¿Para qué es? Mira, para tríceps. Listo. Si es para tonificar, yo haría series de 20-25 repeticiones. De manera que lo fatiguemos. No siempre lo voy a hacer así. Hay días que de pronto puedo trabajar con más peso y pocas repeticiones. Y más pocas series, ¿cierto? El tema es hacer una variación siempre de los ejercicios. No te acostumbres solamente a una rutina. Porque entonces no vas a tener o no vas a lograr el objetivo. Siempre hay que estar cambiando, hay que ir mezclando. No porque yo quiera solamente tonificar, no voy a trabajar pocas series y pocas repeticiones. Es variar todos los días. O todos los días no le puedo dar al mismo músculo, recuerden eso. Que yo todos los días no puedo trabajar pierna, por decir. No, tengo que mezclar. Trabajo abdomen, trabajo espalda, trabajo brazos, trabajo bíceps, trabajo tríceps, trabajo isquiotibiales, trabajo glúteos. O sea, hago una mezcla, pero que todos los días no se enfoquen en un solo músculo. Estiramos. Respira, elonga muy bien, para que esos músculos, recuerden que los músculos son como unos resorticos, que usted los estira, ¿cierto?, completamente cuando estamos haciendo el ejercicio, y si no devuelves a la calma, entonces ahí es donde puede haber contracturas musculares después. Cambio. Respire muy bien. Siempre cuentan en el tema de las elongaciones, hasta 15 segunditos, más o menos 10-15 segundos en cada elongación. Pero respirando, inhala y empujas. Muy bien, espero que sean de ayuda las rutinitas que nosotros diseñamos para ustedes. Recuerden el tema de las posturas, recuerden que también muchas de las cosas que yo sé que nos basamos a veces en YouTube, en internet, muchas de las cosas que se ven en YouTube no son válidas, no tienen un respaldo científico, entonces hay que tener mucha precaución, porque ya hemos tenido, como nosotros estamos acá, en una articulación con todas las áreas, fisioterapia y la parte médica, han venido muchos jóvenes a consultar la parte médica por algún tipo de contractura en diferentes partes del cuerpo. Les hemos ayudado, pues, y es porque han visto algún tipo de rutina en internet que no es la más. Hay algunos ejercicios que científicamente no se deben de hacer o que hay que tener precaución, lo que yo les decía, las posturas y el nivel de entrenamiento de cada persona. O sea, la persona, usted puede verlo, pero usted no sabe qué tan entrenado está, qué tan preparado está su musculatura, su cuerpo para realizar ese ejercicio. Cualquier tipo de ejercicio tienen que tener precaución, consultar muy bien si el ejercicio es válido o no. Estas rutinas, los ejercicios, son todos ejercicios que típicamente han sido evaluados. Respira, suelte hombros.
cuesta mucho terminar, siempre con la zona del tren superior para relajarlo. Cambies arriba, cuellito arriba. Miren estos estiramientos para los que han preguntado tanto qué hago, que me duele mucho la zona cervical. Estiren. Unos segunditos, pero respirando. Inhalo, exhalo para que el músculo se relaje. Y vuelve despacio. Y lo mismo, presionas hacia abajo con las manos. Pero respirando. Este es un estiramiento muy bueno para toda la zona cervical. Se los aconsejo. Cambia y mira hacia el lado, por encima del hombro. Sostienes ahí, siempre respirando para que oxigenes los músculos y no te duela, porque yo sé que hay una tensión muscular fuerte en la mayoría de las personas ahora. Respiro, vuelvo despacito, inhalo y cambio. Se elonga toda esta zona, todos la zona cervical, todos los músculos cervicales. Todos los trapecios, todos se elongan ahí. Vuelve despacio, inhalas. Exhala. Otra vez, inhalo. Oxigene bien y exhalo. Bueno, muchísimas gracias. Espero que sea de mucha ayuda, que sea benéfico para ustedes el estar realizando estas rutinas. Recuerden que en estos trabajos de fuerza es importante, porque no podemos perder nuestra fuerza muscular, ni nuestra masa muscular. Si perdemos la masa muscular, perdemos la fuerza. Entonces, la invitación es a que realicemos también, no solamente ejercicio cardiorrespiratorio, cardiovascular, sino trabajos de fuerza. Bueno, hasta la próxima, que estén muy bien. Espero que sea de mucha ayuda. Sigan cuidándose en la casa. Se les quiere mucho. Támesis TV, nuestro canal.